Estamos haciendo una actividad más en orden a ayudar a nuestras empresas a que produzcan más, y eso porque sabemos que la mayor producción significa más empleo. En Santa Fe, aunque no parezca, por ahí tenemos la idea de que es una ciudad solamente administrativa, hay mucha producción y hay incluso exportación. Hay 60 empresas que exportan productos además que tienen un importante valor agregado. Hay 90 en el área metropolitana, pero estamos convencidos de que esto puede crecer mucho más. Para ello, a través de la Agencia de Cooperación, que es esta institución nueva que hemos creado en el gobierno de la ciudad para que se dedique específicamente a esto, a las inversiones, a ayudar a nuestros empresarios, estamos hoy conectando posibles compradores de productos que aquí se producen para vender no solo en la Argentina, sino en Chile, Paraguay, Brasil. Quienes nos visitan hoy son compradores de grandes supermercados, hipermercados, que podrían ser muy buenos compradores y en algún caso multiplicar por varias veces nuestra producción. Así que se van a reunir durante todo el día de hoy para hacer una ronda de negocios con los productores locales y además para conversar, bueno, cuáles son las nuevas estrategias de comercialización y cómo tenemos que prepararnos para el mundo que viene. Bueno, como decía el intendente, hay compradores de distribuidores y de grandes cadenas de supermercados de Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil y Perú. La idea es que nuestra zona es eminentemente una zona productora de alimentos y productos de consumo masivo, hoy proveedoras de las cadenas regionales y de cadenas nacionales, y creemos que hay que ayudar como organismo municipal a que peguen el pequeño saltito de poder también vender en todo el Mercosur.